Deitz kalanko ele lo putzig, hachpila bucho. Chile Chihuahua, Shena Wille, to save Ali. Vamos. De la paz. ¿Crees que era el último? Por ahora. Debemos ir al distrito superior enseguida. Ve tú delante. ¡Maldita sea! Menudo comité de bienvenida. Ofrecían las víctimas a los dioses, abandonaban las ciudades y vagaban por las provincias, hasta que eran enterradas vivas. No tengo suficiente espacio para eso.
Tendré que salir de aquí escalando.
Tenemos día libre. Vamos. Toma esta llave. Ven, quiero enseñarte algo. El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukulkan. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es cuando sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. Yashil. Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No, no sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. El guerrero al que sacrificará preferiría morir. No te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Junkinesh, Utkilich, Oldunesh. Que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Uluratu, la reina caída, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kukulkan para que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que
acabar con la violencia. ¿Esta gente lo cree? Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. La tumba está ahí arriba, en esa estatua. Vigilaré la entrada. No tardaré mucho. Jonah, nos acercamos a la tumba del emperador. Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Parece que puedo entrar por ahí. Lara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo tengo. Estaremos listos. Alguien mantiene los fuegos ardiendo. Esta figura debe de ser querida. Es un altar muy elaborado. Debió de ser un dirigente importante.
La influencia inca es inconfundible. Afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. ¿Qué falta? Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. Aquí el comandante Rourke. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo por Croft. Honorato. No. Dale esto a Edsley. Legítimo heredero. Debe liderar Paititi. Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. Talesh Timwignal, Satantesh Apilik Awichesh. Thank you.
coge lucha y consigue el Kukulkan. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Jonah, ¿dónde estás? Estoy abajo, me muelle. Te veo. Casi listo para partir. Voy para allá. Y un Urato. Nos atacaron. Murió contra la Trinidad.
¿O no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Inician los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwakyaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro enigma. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. Todavía no me acabo de creer que esa caja existe, de verdad.
¿Veis algo? Despejado. No hay nada en esta zona. ¿No puede ser por la mañana? ¿Tenéis algo? ¡Mierda! Venid a ver esto. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué aspecto tendrá una caja mágica? No está por aquí. No hay nada en esta zona. ¿Encontráis algo? Despejado. ¿No puede ser por la mañana? Estoy deseando ver por fin esa caja de la que tanto se habla. ¿Debería esperar una especie de resplandor o zumbido místico? ¿Veis algo? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. ¿A qué viene esa prisa? ¿Encontráis algo? Nada. Es un callejón sin salida. ¿Tenéis algo? Dejad de preguntar. Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar. Vale, tienes razón. Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío, deja de pedirme que recuerde cosas. En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día, se me olvidó por completo. ¡Objetivo a la vista! ¡Tienes que estar de broma! ¡Hora de correr! Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? ¡Ay!
enemigos en la zona. Bueno, el doctor Domínguez. Me importa una mierda, Domínguez. Encontrad a Lara Croft y matadla. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados. Era una operación de investigación. Vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera. Yo cubriré esa zona, tú quédate aquí. Lara Croft. Su persistencia es digna de admiración. Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja y ahora... El contacto con el equipo. Nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir. No podrá eludirnos. Bueno, ¿dónde estás? Lara Croft. Su persistencia es digna de admiración. ¿Hay alguien ahí? Iré a ver qué ha sido. Debo investigar. ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Objetivos tenemos, compañía! ¡Será mejor que... ¡No! Dices, ¿qué se supone que debo hacer? Unuratu ha muerto. Rourke le disparó por la espalda. No tengo la caja, Jonah.
Dios, si le ocurriera algo. ¡Maldita sea! Hola, Lara. Todd, no tengo... Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? De los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Veo algo. ¿Dónde? Mierda. Falsa alarma. Algún animal. Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. No se puede esconder. Estará por ahí. Esto resulta prometedor. No veo nada. ¿Y vosotros? Nada. Espero que las gafas funcionen. No se puede esconder. Le encontraremos. Esta lluvia es increíble. Voy a investigar.
Estará por ahí. ¿Qué diablos? Iré a ver qué pasa. Esta lluvia no es natural. ¿La alerta de Rourke irá en serio? Pues claro. No cambiaría las órdenes si no estuviera seguro de que está aquí. Sí. Más vale prevenir que curar. Ya ha matado a varios de los nuestros. Esta vez no. Esta vez no. Ya veremos lo lista que es. Espero que alguien pueda ver algo. Tú escóndete, que da igual. Cuando te encuentre, será tu fin. Creo que veo algo. Espero que alguien pueda ver algo. ¡Usad las gafas térmicas y encontradla! Hola, Ra. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando. Ya llevamos mucho tiempo con esto. Esos tipos fueron muy prudentes. ¿Y si se escondiera? La vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende. Al menos podrías haberme dicho que te ibas. Rourke quiere sangre, parece algo personal. Voy a atraparla, lo juro.
Otra vez esa maldita Lara Croft. Tenemos que detenerla. No te preocupes, lo haremos. ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Rourke. ¿Cómo lo hace? ¡Enemigo! ¡Necesito más cobertura! ¡Ah! ¡Me ha acorralado! ¡Dejad de disparar! ¡Creo que se ha ido! ¿Dónde está? Dios. ¡Objetivo a la vista! ¡Vaya, por eso no tengo más! ¡Está camuflada! ¡Bajad las armas! ¡Croft ha regresado! ¡Es mi posición! ¡Dejad de disparar! ¡Creo que se ha ido! ¡Manteneos alerta! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Curándote las heridas? Hoy puede pasar desapercibida. Recibido, líder. ¡Madre! ¡Mierda! Ahí, quizá. Imposible, no puedo llevar más cosas. Lara, ¿estás bien? Menudo terremoto. Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonas, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Vosotros. Madre mía. La atraparemos.
Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y culto. Ya lo habéis oído. ¡Manos a la obra! ¡Adelante! No puede burlarnos a todos. Es imposible que gane esta vez. Esto va a ser fácil. Somos demasiado. No tienes buen aspecto. ¡No podrás derrotarme! No tiene nada. No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. El campamento base no me recibe. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Quieres que te ayude? Cobarde.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Jonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. Muérete, Rourke. Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. ¡Tenemos que pararla! ¡No disparéis! ¡Está mal herida!
¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga, ¿a dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. No es maya. La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. ¿Qué haría yo sin ti? Separémonos. Buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Qué bueno que vinimos. Siento que de verdad nos esforzamos. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? No estoy segura. Quizá ambas cosas. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. ¿Por eso vino aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo?
Es un buen trato para ambos. Eso no es suficiente, lo siento, amiga. Un placer hacer negocios con usted, amiga. Dijo que la parroquia va a organizar una campaña para reactivar el cielo para todos. Mi padre nos traía aquí cuando yo era un niño. ¿De vacaciones? Expedición. Estudiaba monumentos incas de piedra. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Parece un hombre interesante. Lo era. Oh, lo siento. Estoy bien, estoy bien. Se me ocurrió regresar aquí tras su muerte. Ver si podía terminar lo que empezó. Sé cómo te sientes. Pero terminé quedándome. Este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir. ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Está dañado! Espere, ¿usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias, lo haré. ¿Dice que alguien se perdió? Sí, Isabela, otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba Deberías vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche, una terrible. Lo siento, Guillermo, no me di cuenta. Por favor, continúe. ¿Os peleasteis? No quiero entrometerme, pero... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en ello. Aunque la mayoría sean inventadas, siempre hay un resquicio de verdad. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde y yo llamándola tonta. Y luego se marchó. Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Muy bien. Nunca me lo perdonaría. Tú quédate aquí. Así, si ocurre algo o si Isabela regresa, te enterarás. Yo voy a ir a buscarla, empezando por el cementerio. ¿Haría eso? La verdad, esa cripta me intriga tanto como a ella. Estás exagerando. ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo. Eso no es importante. Lara, ¿has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Eso tengo que verlo. Una mujer hizo enojar a la bruja y luego la bruja la desapareció. ¿Sabe? Es como si cada pocos años
Dios lanzará un desastre en nuestra dirección. Ya veo que el terremoto ha causado muchos estragos. Nada que no se arregle con tiempo y materiales suficientes. Lástima. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar todo un panfleto? No puedo llevar más siete cosas. Pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los siete. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Tardaremos eternidades. Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando.
No tengo suficiente espacio para eso. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Via Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Don? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde lleva. Podría haber sido peor. Gracias. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum lucem habet. Debo usar el rayo de luz. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre.
Ese espejo está polvoriento. Te daré impulso. ¡Hey! Ha funcionado. La luz indica por aquí. ¿Qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Mira, alguien más se acercó y no tuvo tanta suerte. En este hay una mujer. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Viacrucis. Parece que estas personas fueron torturadas, colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Le está limpiando la cara. Están dispuestos como monjes. Lo están subiendo. Lo están llevando. Así que López escenificó toda la crucifixión con momias. Está llevando la cruz. Creo que esto era un lugar de adoración. Creo que está levantando la cruz. Esta es la secta de aquel panfleto. Jesús es clavado en la cruz. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Viacrucis. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Es por nosotros? No permitas que López te trastorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Viacrucis.
pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran.
iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Regresaré a Khan y se acabó. Comandante Rourke. Mantened este canal despejado. Señor, parece que hay problemas al noroeste. Estamos ocupándonos de la situación. Repito, mantened este canal despejado. Cambio y corto. No tienes buen aspecto. ¡Mierda! ¡Cuidado, está disparando! ¿Le habrá picado algún bicho? ¿Qué pasó? No tengo suficiente espacio para eso. Aquí Rourke. Jonah Malleva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradlos. ¿La dejaron sola en la iglesia? Todo era un caos. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante de lo que preocuparse. No son de los que se rinden. Se acabó, no tiene a dónde escapar. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Se ha vuelto loco! ¡Madre mía!
Jonah, ¿dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido, voy para allá. Imposible, no puedo llevar más cosas. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Oye, sobrevivirás. ¡Mierda! Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
esa caja. ¡No! ¿Estás bien? No. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Sí, sí, estoy bien. ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien.